oye, oye. Bueno, buen día. Sí, soy el periodista Sócrates Dávila y estoy presentando aquí el Noticiero 9 del Canal 84. Y bueno, esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante para todos los niños que van a la escuela, a noveno grado, segundo, no sé. Y es la química. Química, como habrán escuchado algún día en su vida. Y esta noche tenemos unos invitados muy especiales. Bueno, y estamos aquí con nuestro primer invitado de la noche, el señor Enrique Franklin. Mucho gusto con nuestro bro. Viene de la mejor academia de química del mundo y hoy nos va a hablar sobre el diagrama de Lewis. Adelante. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre otros átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Son representaciones adecuadas y sencillas de iones y compuestos y constituyen una base importante para predecir estabilidades relativas. La estructura de Lewis muestra los diferentes átomos de una determinada molécula usando su símbolo químico y línea que se traza entre los átomos que se unen entre sí. En ocasiones, para representar cada enlace, se usan unos pares de puntos en vez de líneas. Los electrones desaparecen, los que no permitan que los enlaces se representan mediante una línea o con un par de puntos y se colocan alrededor de los átomos a los que pertenecen. Perfecto. Bueno, estamos aquí con nuestro segundo invitado, el señor Mario Casero. Mucho gusto. Mucho gusto, Pérez. Señor Mario Casero, de aquí mismo de la provincia, ha estudiado en diferentes facultades de química en las diferentes provincias y en otros países. Y hoy en día nos va a hablar sobre el teorema del octeto. Le cedo la palabra. Bueno, gracias. El teorema del octeto, enunciado en 1917 por Gilbert Newton Lewis, establece que los átomos enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, última capa del electrostófero. La denominación regla del octeto surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para estabilidad de un elemento. O sea, el átomo queda establece cuando presentan su capa de valencia 8 electrones para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto. Cada elemento precisa ganar o perder, en conclusión, compatible, electrones de enlaces químicos. De esa forma, ellos adquieren 8 electrones en la capa de valencia. Veamos que los átomos de oxígeno se enlazan para alcanzar la estabilidad sugerida por la regla del octeto. La justificativa para esta regla es que las moléculas o iones tienden a ser más estables cuando la capa de electrones externa de cada uno de sus átomos está llena con 8 electrones. Configuración de gas noble. Es por ello que los elementos tienden siempre a formar enlaces en la búsqueda de tal estabilidad. Los átomos son más estables cuando consiguen 8 electrones en la capa de su estado sólido, de óxido, perdón. Sean pares solitarios o compartidos mediante enlaces covalentes. Considerando que cada enlace covalente siempre aporta 2 electrones a cada átomo de la unión, al dibujar un diagrama, que lo voy a representar con el video que le traje, o estructura de Lewis, hay que evitar asignar más de 8 electrones a cada átomo. Muy bien, muy bien, muy bien explicado, muy bien dicho, muchas gracias, seguro que todos entendieron. Y ahora vamos, nos despedimos primero del señor Mario Casero. Mucho gusto. Y vamos a ver un video sobre lo mismo que acaba de explicar el señor y los distintos componentes de la química. Vamos con el video. En este tutorial estudiaremos las excepciones a la regla del octeto. Vamos a considerar entonces el hecho de que en la representación de estructuras electrónicas se presentan muchos casos de compuestos a los que les es imposible ajustar la teórica regla del octeto, aun con elementos de familias o grupos representativos, es decir, que se incluyen casos en que se tratan elementos de los grupos representativos, es decir, de los grupos A de la tabla periódica. Debemos tener presente que los elementos de los grupos B, es decir, los elementos de transición, no cumplen con la regla del octeto. Los compuestos que no siguen la regla del octeto encajan en uno de los siguientes casos. El primer caso que vamos a considerar y que denotamos como menos de un octeto
se presenta cuando en una molécula existe un átomo con 3 o menos electrones de valencia para compartir en enlaces covalentes. Como ejemplo tenemos al tricloruro de boro, BCl3. El boro pertenece al grupo 3A, en tanto que el cloro pertenece al grupo 7A. Por tanto, el boro tiene 3 electrones de valencia, en tanto que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Y observemos la fórmula estructural de ese compuesto, es decir, del BCl3, en el cual tenemos al boro como átomo central, con sus 3 electrones de valencia unido a 3 átomos de cloro, cada uno con sus 7 electrones de valencia. Observemos en este compuesto que el boro queda con 6 electrones, por tanto no cumple con la regla del octeto, en tanto que cada uno de estos átomos de cloro queda con 8 electrones, cumpliendo la regla del octeto. Pero observemos que este es un caso excepcional en el cual se presenta un átomo con 3 o menos electrones de valencia y no se cumple la regla del octeto. Vamos a ver otro ejemplo. Consideremos, por ejemplo, el Al2S3, en el cual también se presenta este caso. Tenemos 2 átomos de aluminio unidos a 3 átomos de azufre. Recordemos que el aluminio es un elemento del grupo 3A, por tanto tiene 3 electrones de valencia, en tanto que el azufre es un elemento del grupo 6A y tiene por lo tanto 6 electrones de valencia. Observemos que el aluminio tampoco cumple la regla del octeto, ya que queda con 4 electrones, es decir, los 3 electrones de valencia más un electrón que comparte con el azufre. Vamos a ver ahora el siguiente caso, el caso número 2, en el cual vamos a tener una estructura en la que existe un átomo con más de 8 electrones alrededor. Y este caso lo denotamos como más de un octeto. Vamos a ver entonces un primer ejemplo de este caso. Por ejemplo, el tetrafluoruro de azufre. El azufre, recordemos, pertenece al grupo 6A y tiene por lo tanto 6 electrones de valencia, en tanto que el flúor pertenece al grupo 7A y tiene por ende 7 electrones de valencia. Y la fórmula electrónica de este compuesto es la siguiente. En esa estructura hemos representado al átomo de azufre con color blanco, lo mismo que sus electrones de valencia. El flúor lo hemos representado con un color amarillo, lo mismo que sus electrones de valencia. Observemos que el átomo de azufre queda con más de 8 electrones, ya que contabilizamos sus 6 electrones de valencia en color blanco más 4 electrones que comparten los átomos de flúor con el átomo de azufre, lo que nos da un total de 10 electrones en esta estructura para el azufre. Los 4 átomos de flúor logran completar el octeto, 8 electrones en este compuesto. Otros compuestos donde se presenta esta situación son los siguientes: el PCl5, el SF6 y el IF7. Observemos entonces la representación mediante fórmulas electrónicas de estos compuestos, en los cuales hay átomos con más de un octeto, es decir, con más de 8 electrones en esa fórmula estructural. Observemos, por ejemplo, para la primera fórmula, que es el PCl5, en la cual tenemos que el fósforo queda con 10 electrones, cuando el fósforo realmente solo necesita 3, ya que se encuentra en el grupo 5A para cumplir con la regla del octeto, es decir, que queda con más de los electrones requeridos para cumplir con la regla del octeto. De modo similar encontramos al azufre. Recordemos que el azufre pertenece al grupo
6A y por tanto el azufre tiene 6 electrones de valencia y requiere solo 2 para cumplir con la regla del octeto, es decir, para sumar 8 electrones. Y el azufre en esta fórmula electrónica, observemos que tiene aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Es decir, sobrepasa en 4 unidades el valor requerido para cumplir con la regla del octeto. El yodo, en este caso, del tercer compuesto, observemos que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones. Recordemos que el yodo es un halógeno que se encuentra en el grupo 7A y por lo tanto solo requiere un electrón adicional para cumplir con la regla del octeto, ya que presenta 7 electrones de valencia. Es decir, que excede en un valor de 6 electrones al requerido para cumplir con la regla del octeto. Los átomos que se encuentran alrededor de los átomos analizados en estos compuestos cumplen con la regla del octeto. Vamos ahora a ver un tercer caso. El caso número 3 se refiere a cuando tenemos radicales libres. Recordemos que los radicales libres son todos aquellos elementos o compuestos en los cuales existen electrones desapareados. Y tenemos que este tipo de sustancias son paramagnéticas, es decir, que se pueden alinear respecto a un campo magnético externo. Como ejemplos de este caso tenemos los siguientes. Si por ejemplo tenemos nitrógeno unido a oxígeno y en este caso el oxígeno cumple con la regla del octeto, pero el nitrógeno no. Observemos que si contabilizamos los electrones del nitrógeno, es decir, los electrones de valencia más los electrones que comparte el oxígeno con ese átomo, nos da un valor de 7 electrones para el nitrógeno en esta molécula. Y el oxígeno cumple la regla del octeto con 8 electrones. Tenemos entonces que ese es un radical. Y este ejemplo entonces se refiere al tercer caso en el cual no se cumple la regla del octeto. Concluimos entonces el presente tutorial respecto a las excepciones que presenta la regla del octeto respecto a la formación de estructuras del Lewis. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos despedimos hasta la próxima edición del noticiero. Hasta la próxima.